cuadras de Solano, pero hace muchos años venimos caminando pensando en tener la oportunidad de trabajar para transformar Quilmes. Y en estos últimos meses hemos escuchado, hemos visto el dolor, la angustia, compartimos la angustia que se está viviendo producto de la crisis económica que generó Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Martiniano Molina. Nos ponemos en el lugar del otro porque sentimos el dolor del otro, porque hace mucho tiempo queremos trabajar por este distrito y porque no solamente hoy nuestra lista tiene una candidatura que es la mía, sino que hay muchos compañeros y muchas compañeras que hace muchos más años que yo vienen trabajando y vienen dando lo mejor para poder tener un gobierno municipal que trabaje por Quilmes. Y sabemos lo que hay que hacer. Sabemos lo que hay que hacer porque sabemos del hartazgo y de la bronca que sienten cuando un familiar tiene que atenderse en el hospital de Solano y no hay insumos, no hay médicos. Sabemos lo que se siente cuando uno se va a atender y no hay esas cosas, y también sabemos lo que sienten las trabajadoras y los trabajadores del hospital, que no lo pueden hacer en condiciones dignas de trabajo porque no tienen los elementos para poder trabajar. Sabemos lo que se siente cuando no se puede salir de la casa porque está inundado la calle, porque el barro no te permite llevar a los chicos al colegio. Sabemos de la angustia que sienten los comerciantes que se están fundiendo por las sumas extraordinarias que les llegan en las tarifas de luz, de gas, de agua. Sabemos que la apertura de importaciones ha destruido la producción nacional y que las pymes de Quilmes están destinadas a desaparecer porque no tienen posibilidad de competir con lo que, por lo que entra dos mangos de afuera y que además destruye el trabajo local. Sabemos lo que sienten las mamás, los papás, lo que podemos sentir cada uno de nosotros cuando estamos esperando que los chicos vuelvan del colegio con miedo, porque hoy salir a la calle es inseguro y hay muchas cosas que se pueden hacer para revertir esta situación. Lo sabemos, sabemos de la necesidad que hay de que nuestras calles estén iluminadas. Como sabemos todo lo que hace falta en Solano y en todas las localidades de Quilmes, es que queremos tener la oportunidad de poder gobernar y transformar este distrito. Y estoy segura, como siempre les digo, estoy segura que lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Vamos a ser gobierno municipal. Todos y todas vamos a ser parte energía, y también a pesar del dolor que uno puede ver cuando recorre los barrios, también siento y puedo ver en los ojos de muchos vecinos, de muchas vecinas, la esperanza. Hay esperanza de salir adelante, hay esperanza de poder volver a tener una vida digna donde el Estado garantice los derechos, garantice la salud, garantice la educación, garantice el trabajo,
garantice el deporte también, porque el deporte es nuestro derecho. Ayer con Verónica Magario estábamos en el Poli de Solano y hablábamos con representantes de distintos clubes de barrio. Y la verdad que este gobierno de insensibles que tenemos, insensibles con la gente, que solamente les importan los dueños de las empresas, de los bancos, de las empresas energéticas, con ellos no son insensibles, todo lo contrario. Como decía Néstor, ¿no? Son fuertes con los débiles y débiles con los fuertes, porque cada autorización de incremento de las facturas estuvo autorizado por Macri, porque el aumento de los precios de la comida estuvo autorizado por Macri, porque que los jubilados no tengan remedio es una decisión política que toma Macri, que toma Vidal, porque no les importa nuestra vida, compañeros y compañeras. A ellos no les importa la vida de las mayorías populares. Tenemos que tener la oportunidad de gobernar y de demostrar que lo nuestro es distinto. Tenemos la oportunidad este 11 de agosto de poder decirle desde Quilmes a Martiniano Molina, a María Eugenia Vidal y a Mauricio Macri que queremos frenar este proceso de destrucción. Queremos tener gobernantes que piensen en la gente, que se ocupen de lo que nos pasa todos los días, que nos garanticen la posibilidad de vivir como nos merecemos, que podamos volver a tener organizada nuestra vida, que las mamás no tengan que estar rompiéndose la cabeza como hoy, a ver cómo estiran el mango y llegan a cubrir las cuatro comidas. Que no sientan angustia cuando los hijos le piden ir a pasear y no tienen un mango para salir en las vacaciones de invierno, lo vimos. Tenemos que poder tener gente que piense cómo hacer para que vivamos todos los días un poco mejor. Y esas personas, compañeros y compañeras, no van a venir de otro lado que no sea del peronismo, del kirchnerismo, del campo nacional y popular, de las fuerzas progresistas. Esas personas son las que garantizan que vivamos como nos merecemos. Y esas personas, compañeros, compañeras, vecinos y vecinas, son Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en la Nación. Y Verónica Magario para la provincia de Buenos Aires. Y somos nosotros y nosotras para Quilmes, compañeros. Somos los que vamos a gobernar. Somos los que vamos a poner de pie a nuestro distrito. Somos los que vamos a transformar cada una de las realidades injustas que estamos viviendo. Somos los que, como hicieron en Berazategui y en Avellaneda, vamos a desarrollar este distrito y nos vamos a volver a sentir orgullosos y orgullosas de vivir en Quilmes. Hagámoslo, compañeros, en estos últimos días que tenemos por delante. Tenemos un poquito más de una semana para dejar todo lo que esté a nuestro alcance, porque está en juego el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas, está en juego el futuro de la patria, y todos y cada uno son determinantes para poder hacer lo que debemos hacer. No hay realización individual si no hay realización colectiva, y Quilmes va a ser un ejemplo de eso y va a aportar los votos suficientes para que Axel sea gobernador, para que Alberto sea presidente. Con mucha fe, compañeros, militemos la boleta orgullosos de esas ideas y de la gente que la representa, porque así lo vamos a sentir cuando seamos gobierno. Nos vamos a sentir orgullosos de las definiciones que van a tomar, porque van a hacer que vivamos mejores, que seamos más felices y que tengamos los derechos garantizados
como nos merecemos. Los derechos no son excesos, como quiere hacer creernos Cambiemos. Los derechos son derechos y el peronismo, el kirchnerismo, va a venir a garantizarlos a partir del 10 de diciembre cuando seamos gobierno. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Yeah.